Los sueños se logran trabajando. Los deseos se cumplen con esfuerzo. Las obras se concretan gestionando. Y así nació esta obra que cambiará para siempre a la comunidad de la Colonia 10 de Julio y a los 13 centros educativos de la zona rural. Pero la concreción de este sueño tiene sus inicios en la necesidad de dotar a la ciudad de Morteros de un servicio de internet acorde a los nuevos tiempos, justo en el momento en el que las empresas privadas miraban para las grandes ciudades en busca de mayor rentabilidad. Ahí estuvo Coptel, ahí estuvo la mano solidaria de Cop Morteros para poner manos a la obra y construir en la ciudad una red de fibra óptica que ya cubre hoy el 100% del sector urbano. Pero fuimos por más. El derecho al acceso de la información debe ser para todos. Y desde Cop Morteros no paramos de trabajar. Y comenzamos el tendido de fibra óptica rural. Llegamos a Colonia San Pedro. Pero fuimos por más. En 2017 comenzamos las gestiones con el ENACOM para contar con los recursos y concretar otro sueño. Un sueño que se convirtió en un maravilloso desafío. Darle servicio de telecomunicaciones de primerísima calidad a 13 establecimientos educativos rurales y permitirles a más de 80 usuarios de nuestro campo contar con un servicio de televisión, telefonía e internet de excelencia con un precio acorde. Reuniones, proyectos, carpetas, planillas, cientos de papeles que permitieron en diciembre de 2017 firmar el acuerdo por el cual nuestra cooperativa obtenía parte de los fondos para concretar esta obra. Cop Morteros no paró de trabajar un solo día por este sueño, por el sueño de decenas de niños, docentes y de una comunidad que, a veces olvidada por la lejanía, trabaja sin descanso para hacer grande nuestro país. 72 kilómetros de fibra óptica, 1.100 puntos de anclaje en postación rural de media tensión y una cooperativa totalmente involucrada en este desafío. El Triple Play está en Colonia 10 de Julio. Un servicio de excelencia a un precio justo. Esta es la manera de trabajar de Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros.